Uno, creo que ya estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. Bueno, espero que y... Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos esta vez a un nuevo duelo en Pokémon TCG Online. Hoy, vamos, hoy mismos, vamos a utilizar un mazo creado. Bueno, no sé si lo creé yo, pero. Lo creé yo. Sí, lo creé yo, pero lo he visto en internet también después de crearlo, así que es muy gracioso. El mazo consiste en Miltank de Ninja. Miltank de Ninja, el atacante principal va a ser Miltank, pegando con su Power for Friends, amigos poderosos, con una energía 10, y si hay un Pokémon en la banca, Stage 2, pega 70 más, así que, pegaría bueno. Para que cumpla esa condición, Miltank va a ser ayudado por Greninja. En esta ocasión utilizamos 3 Greninja solamente, porque 4 considero que es mucho, y por lo general salen los 3 Greninja y pelean los 3 Greninja, que es lo más sorprendente, así que ojito con eso, viejo. Bueno, como lo único que pelea es Miltank, tenemos buenos match contra varios mazos. Por ejemplo, tenemos un buen match contra los Pokémones que están básicamente los mazos con Pokémones X. Miltank es un dios. El único counter que he pillado hasta ahora, o los únicos dos counters de este mazo, serían los mazos basados en Wobbuffet, ya que no nos permite utilizar la habilidad de Greninja, que es una vez por turno, descarta una energía agua y pega, pone tres contadores. No pega, pone tres contadores. Entonces, si contamos 70, 80, 80, más, ay, disculpa, 80 más 30, 80, 90, 100, 110, ya matamos a un Chaining, dos premios gratis. 110 más otro Greninja, 110, 120, 130, 140, más Muscle, 160. Y dejamos al borde de la muerte un Pokémon X, con tres energías, una en el Miltank y dos al descarte. Este mazo descarta hartas energías, por ende, tenemos que usar tres reciclajes de energía, ya que constantemente en la parte final del duelo vamos a necesitar esas energías, descartarlas con el Greninja para pegar los 30 puntos de daño que nos hacen falta. Bueno, como pueden ver, no utilizamos Froakie ni Frogadier en este mazo, debido a que con los Battle Compressor elegimos tres cartas. Por lo general descartamos los tres Greninja o dos Greninja y descartamos un Archis in the Hole, un as de la man as en la manga de Aquiles, nombre random. Me gusta más Archis in the Hole. Ya tenemos tres Archis in the Hole. Por lo general vamos a descartar dos y vamos a dejar uno en el mazo, por si acaso. Y los soportes solamente es un Profesor Ciprés, un Lyson y paramos de contar. ¿Y cómo podemos sacar rápido? Descartando con la Ultra Bola. Barajando con el mantenimiento, en caso extremo, buscar energías con el profesor Leather. Y el correo de los entrenadores es muy importante en este mazo, debido a que casi siempre nos quedamos con una carta de más, contando, por ejemplo, tenemos un Versus Seeker y otra carta más, que puede ser el correo del entrenador. La utilizamos, hacemos búsqueda falsa, igual que las Ultra Bolas, y no sacamos nada y podemos usar el Archis in the Hole. Bueno, utilizamos 9 energías solamente, 9 agua. Los revivir, ya que contamos solamente con 4 Miltank, 4 atacantes especializados. Y si nos van matando los Miltank, vamos a tener que recuperarlos con los revivir. Otra jugada que existe en este mazo, que ojalá que lo podamos ver, es cuando necesitamos limpiar mano para que se pueda utilizar el Aquiles. Con los compresos podemos botar lo uno, lo revivimos, lo matamos, lo revivimos. Es un bucle semi-infinito, o sea que, porque solamente tenemos tres, tenemos cuatro revivir. Tres revivir. Va con tres Chaining, porque generalmente nos vamos a quedar con tres cartas en mano, y utilizamos Chaining para sacar otras tres, lo cual nos ayudaría a limpiar nuevamente la mano para
para poder sacar el Greninja. Greninja ideal, ideal, varias veces lo. Varias veces. El 80% de los duelos lo he podido sacar en el turno 1. Así que, pues, imagínate. Y muchos se retiran cuando ya tenemos el Greninja montado y el Miltan pegando de 100. Y eso. Vamos a ver si encontramos un duelo. Descarga acá. Vamos a vender un cigarrito. Un cigarrito. Y nos vamos a servir. ¿Quién es tú? Auspícienme. Estamos buscando rival todavía. No podemos encontrar. ¿Sí? Bueno, chicos. Encontramos un rival y nos vamos a enfrentar a Serene Frost. Cara. Y nos sale cara. Partimos nosotros. Para poner en apuro al oponente. Mazo agua. Mazo agua. ¿Qué tendrás? Mega vieja. Un mega vieja. Un mega. Ya. Bajamos un 1. Y déjame ahí. Esperamos que nos toque en la mano. A ver, con mantenimiento, uno, y la siguiente, sí, re una carta más, nos puede salvar, otro chino. Ya, ok, ya, vamos a ver qué nos toca un Miltan, buena, un Miltan. Con el mantenimiento vamos a barajar un Versus Seeker y un Chaining, porque no necesitamos tantas cartas, ya, bueno. Bajamos el 1. Necesito muchas cosas, así que Chaining. ¿Por qué no bajo esto? Porque necesito limpiar mano. Pero no tengo nada, vieja, nada, nada. Ya, no importa. Cambiamos energía al Miltan. Cinta fuerte. ¿Qué necesito ahora? Necesito una Ultra Ball y necesito un compresor. Necesito una Ultra Ball y un Ball compresor. Vamos, vamos, vamos. Energía. Suele pasar esto en los duelos. No se preocupe, no se preocupe. Se puede remontar. Otro Miltan. Dale. No nos tocó nada. La peor mano posible para mostrar el mazo. Ya, descarta toda su mano. Se fue un Mega. Se fue un Spiritling. ¿Con cuánto jugará? ¿Con 3-3? Probable. Tiene más rugiente, así que. Si a los eléctricos, que es que logramos sacar al Greninja, eso sí, le pegamos, no le pegamos el tiro con los... ¡Ah, me enredé, concha! Ya, ahora sí. Como tiene más rugente, que lo descarto ahora. Ya, va a buscar Chaining. Sí, sé que va a buscar Chaining. Ya, vínculo espiritual y una energía. Cambio de Pokémon. Y 20-20. ¡Uy, otro turno nos vamos a dar un Miltan! ¿Por qué me pasa esto? Ya pegamos nomás. A ver. No, si Miltan ya está muerto. Chen está muerto. Mega Miltan nomás. Te odio, ¿por qué te geleas? Motherfuck. Ya, mega evoluciona. Mega Manetric. Y. Sí, está ordenado. Está buscando la energía para pitearse a mi pequeño Miltan. Aún tengo fe de que puede salir el Greninja. ¡Salió! ¡Salió Greninja! ¡Buena! Salió Greninja. Pero no me sirve la mano. Cuatro compresos y no me salió nada. Pero bueno, son cosas que pasan. El Pokémon Online baraja relativamente mal. Así que vamos a jugar otro duelo. Fala ahorita. Pero, no le puedo ganar. No, vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando porque hay que ser rudo en esta vida. Aquí. Porque eres fular. Y eres hermoso. Archis in the hole. Ya. Vamos a seguir peleando nomás, pues, hija.
Ahora vimos un mil tank. Porque no estamos haciendo escaso de mil tank. No, acá vamos. Cómete un chaining. Cómete un chaining. Cómete el chaining. Atrévete a pegar el chaining. Marato, no tengo el chaining. Creo que no lo voy a hacer. Estamos a dos premios contra seis. Estamos a dos premios contra seis. ¿Qué necesito? No necesito nada. Voy a tirar los chaining. Porque no lo necesito. Necesito un mito. Eso sí necesito. Voy a tirar un compresor. Y después de mucho trabajo, o mucha matanza, mejor dicho, vamos a poder sacar al Greninja. Por fin. ¡Woohoo! Me quedan revivir. No me quedan más revivir. ¡Jesus Christ! Ah, no, se me quedó. O me quedan dos. Bueno, podemos perder todavía. Una cinta fuerte. Un revivir. Ya. Perfecto. Tengo muerte. Otro mito. Vamos. Vamos a revivir todos los mil tanks posibles. O un uno. No, un mil tanks. Vamos a pelear. Quedan dos premios nomás. Hay que pelear ahora. Porche sin de joder. El único que tenía descartado. Me está ahí, wey. Casi la cago. Ya. ¡Por fin! ¡Woohoo! Sacamos el ninja. Y nos quedamos sin chaining para buscar la carta. ¿Pero cuántas veces tenemos muertas? 1, 2, 3, 4. 4. Tengo un 1. Perfecto, sigue con todo descartado. 1, 2. Me quedan 2 más. Necesito una energía. Me quedan. La probabilidad es muy baja, bueno. De hecho, la probabilidad era nula. Porque tengo 2-1 acá y los otros 2 o 1 están en los premios. Man. Ay, va a decir la de perdí. Mi bandera, avanza. Ahora sería genial sacar al otro. No sé si mi rival se burla de mí. No sé qué nada, weón. Ya perdimos. Nada. Bueno, una cajita. Eso, no importa la caja, weón. Yo quería ganar. Hay un sobre. ¿Por qué necesito? Tucututun. No sé si la música está muy fuerte. Así que para el próximo video me avisan. Alguna idea de decklist también me podrían hacer tirar. Para mostrar. Y tiramos la moneda. Empezamos el duelo contra Nemesis RD. Vale, Martel. Nos tocó Pokémon básico, cosa rara que pasa gracias al Pokémon Online que baraja tan hermosamente. Ya, sé que es lento, como baraja. Y a ver, acá necesito un compresor. Y con el mantenimiento, barajo la letter y está bueno. El correo entrenador. El trainer Snail. Un Giratina. Ya. Si logramos. Si logramos sacar a Greninja turno 1 y él no logra sacar a su Vaplume. Creo que va a sacar a su Vaplume. En el Pokémon por Pokémon iríamos en ventaja. Porque yo le pego 100 con una energía. Y él le pega 100 con 4 energías. O sea. El problema es así que no me dejo usar ítem ni energía especial ni estadio. No tengo estadio.
Guaraba y la energía, las tool me complicarían. Tendría que descartarlas. Voy a buscar Chainlink. Otro giratina. Un Jupa. Jupa Odich. Jupa Odich. Jupa Odich. Hedraigon. Ya. Entonces solamente tienes las doble dragón para pelear. No logro sacarlo. ¡Vamos! Está el compresor. Hermoso. Vamos a bajar estas dos, porque me puede salir una tool y no la voy a poder usar. Salió un Milton. ¡Buena! ¡Vamos! Archisfular. Buscamos los Greninja. Greninja, 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 Greninja. ¿No? Vamos a ver qué más tengo. Tengo otro Archis. In the hall. In the hall. In the house. Archis in the house. Deja ver. Oh, pensé que tenía otro compresor, casi lo acabo. Voy a tirar el sacrificio de Miltank y acá que no sale. ¿Sacrificamos la letra o no? Sí, sacrificamos la letra nomás. No busquen dos energías, busca una sola. ¿Por qué una sola? Para esto. Así te aseguras pegarle los 100. Tengo dos Greninja, hermano. Está el tercero está los premios. Allá que el otro turno me va a pegar. Uf. ¿Qué necesito? No, no necesito nada. Puta, es que, ahora puedes sacar al Vileplume y me voy a quedar con todas estas cartas en las manos. Pero busco al Gloom. O sea que si tiene al Vileplume en la mano, porque si no hubiera buscado a Godric. Tiene al Vileplume en la mano. Yo sé que tienes el Vileplume en la mano, vieja. Yo sé que tienes al Vileplume en la mano. Sé que el Chaimin es comida para el Giratina, pero eso no me afecta. Porque ya lo vamos a dejar muy tocado. Y tengo que. Es que si tiene el Viper en la mano, mejor de toda la estrategia, porque mira. Ya compré eso. Voy a descartar algo. Mantenimiento, ya el mantenimiento no me está sirviendo mucho. Un 1. No, mantenimiento es una cosa. No, un 1. No, mantenimiento, 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 mantenimiento. Ya. Si no tienes el Chaimin en la mano, o sea, el Vileplume en la mano, estamos listos. Ya, listo. Uy, disculpen por hablar tanto. Ya. Vamos a ver. Ya, evoluciona el Gloom. No bajó estadio por miedo a que yo le cambiara el estadio. O no tenía el estadio. No tenía el estadio. Porque si no hubiera bajado el tiro, pues, va a ser loco. Entonces no tiene estadio. No estamos hablando estupideces. Vamos a ver qué hace nuestro rival. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelea! 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 ¡Pégale! ¡Atrévete! O mátame el Chainmail. O mátame el Chainmail. Lo bueno de este mazo es que muchos rivales prefieren matar pitearse al hermoso y chiquitito Charmin que a los tiernos y kawaii. ¡Ay! Arrancó con una build. Ya. Esto nos permite hacer esto. Recuperamos. Da lo mismo. Teníamos que hacerla. Tenemos que sacar el segundo de ninja. Sacamos el segundo de ninja y sacamos un Miltank. Si ya no se pudo pitear un Miltank, imagínate qué va a ser cuando hayan dos Greninjas y tres Miltank en juego.
cuando nos pidemos su atacante principal. Tomamos los premios. Ponemos la esta. Todavía tengo miedo de que se tenga el. No, no lo voy a usar todavía. Vamos a hacer una acrobite. Porque podemos descartar una energía de agua si es que sale. ¿Viste? Y si nos limpiamos un poco el mazo. Porque no, no necesitamos ni shaming, ni uno. Bueno, lo vamos a necesitar después, ni este. No vamos a dejar los Pokémon, no, no, ¿qué hago? Ya, cambio no lo necesito, porque todos mis Pokémon se retiran casi gratis. Y compreso. Ya, dale. Recuperamos las 3 energías, de nuevo. Y le pegamos 100 al Rey Ice. Y ahí estamos. Estamos bien posicionados en el duelo, no tiene energía. No tiene cómo pegarme el turno que viene. Lo máximo que podría ser un Lisandre. Tenía el Gaito en la mano, ¿viste? Necesitaba el estadio. Necesitaba el estadio nomás. Bueno, bueno. Vamos a ver. Sigamos. Bosque. Yo creo no. Yo no. Yo lo mismo, bosque. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacerme nada. Y yo empiezo a matar. Me va a pegar de cerca. Sí, está bien. Ah, esa es tu treta. Ese es tu truco. Tirar de carnal al High Dragon mientras yo le pego. Peguémosle nomás, necesito energía nomás. Necesito energía. No voy a. No puedo estar tirando la energía ahora, ya que no puedo recuperarla. Por lo visto, nuestro rival está urgido de cartas. Urgido de cartas que necesitan. Jairo confía se retira gratis. Y va a tirarme al otro Jairo. Va a hacerme un loop. No. ¿Es un loop? Ahora, ¿qué necesito? Necesito una energía. Oh, bendita energía, bendita energía. Si hubiera bajado un chain, hubiéramos ganado. Pero no puedo ganar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pienso, le hago creer que estoy cagado. Y dejo sacrificar el Miltan. Porque después se me sale una energía más. Le voy a tirar al Viplume. Pero si ahora le pego 100 al Giratina. Va a bancar. O va a pelear. Estoy. Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Juguemos la sorpresa. Porque igual estoy pegando de. Ya, dale. Dale. Hagámoslo creer que nos tiene cagado. Hagámoslo creer que nos tiene cagado. Ya, me cago. Ahora sí que me he cagado. Ya no va a ser Lyson. Ahora, estrategia. Tendría que salirme una energía 8, 8, 11. No, tiene que le pegar, no. Tiene que le pegar. Disculpen, cabros de YouTube. Pero tenía que le pegar nada. Estoy pensando mucho con mi rival. Le quedan 21 cartas y a mí 17.
Y me va a tener que igual. Está pensando qué hacer. O está grabando un video para YouTube también. Así que no lo sabemos, no lo sabemos. Le pone una doble en color a Jaime Dragón. Me pega gamba. Uno. Buena. Voy a acelerar un poco. Necesito nada más. Ochenta. Teníamos que el delegado y ahora hubiéramos ganado. Así son las cosas. Claro. Le ganamos. ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Reyes? ¿Ya? ¿Ya? ¿Un? ¡Wow! ¡Gelatina! ¡No! Yo quiero un Nodich. Quería un Nodich. Quería un Nodich. ¿Por qué no buscaste un Nodich, maraco? ¡Sí! ¡No buscaste un Nodich! Van dos, van tres doble dragones. Le queda una doble dragón. Y vimos que usa energía psíquica y ya, y hierba. A ver, a ver, a ver. Igual necesito dar energía nomás. Ahí está la doble dragón. Entonces, la doble incolora. La sacaste curado. Ganamos. No lo tenéis pensado, no lo tenéis pensado. Nos costó la estrategia, sí, nos costó porque cometió una estupidez y ahí está el último ninja y ganamos el duelo. Ganamos. Vamos a ver la baraja del rival. 333. Ya, no tiene Miltan. Sin Miltan. Bueno, Miltan es la vaca. Es la vaca. Es la vaca, es la leche. Ya. Una vista rápida. No sé si. ¿Qué hacen? Ah, tiene dos típicas. Dos aguas. Ah, tiene ensalada de X energía, pues vieja. Tiene ensalada de energía. Vamos a buscar otro duelo, a ver si podemos jugar psíquico incoloro. Psíquico incoloro. ¿Qué puede ser psíquico incoloro? ¿Glowfest? ¿Con algo? No, pero saldrían lo. A ver, vamos a ver, psíquico incoloro. Me he pillado de sorpresa un psíquico incoloro. Ya. No, que no sea wow, o sea. Que no sea huevo, por favor. Ahora necesito una ultra bola para poder descartar ese gremio que me está estorbando la mano. Pero después me hace que no es para. Sí. Tranquilo, gremio, tranquilo. Te voy a jugar. Si es que puedo. Vamos a ver con qué inicia nuestro rival. Yo tengo que tirar mi campo. Desastre. Uff, a ver. Sí, me la juego. No, con una nueva. ¡Ah! Wobbuffet. 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 Wobbuffet, weón. Wobbuffet. Wobbuffet. El duelo que más cuesta y tengo una mala mano para partir. Pero no me voy a rendir, motherfucker. Voy a buscar otro Wofet y otro Swat. Voy a tener que subir. Oh my goodness. Oh my goodness. Ya me va a pegar de. Me va a reventar. Vamos a ver.
Mantenimiento. Sí, se me pasa que mantenimiento. Mantenimiento, ¿qué voto? Una, dos, una, un, no voto, barajo, un busca pelea, hostia, tío, onda vital. Y... No me sirve de mucho. ¿Qué puedo hacer en este caso? Descartar una energía. No, que vamos a ver con ese nuevo. Bueno, que igual no la pueden necesitar tanto ahora. Ya, otra. Compresor, tengo que hacerme mano. Porque me va a matar. Ya, tengo la otra recuperación de energía. Hachis, ya tengo otro de ninja en descarte. Y sigamos, 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 sigamos. No pudimos sacar el Greninja turno 1, tampoco es muy influyente, aunque sí influye porque tendríamos que haberle pegado de 100 al tiro, sí. Más da faca del Wolf. Ya. Ya. Vamos a botar. Lo Greninja, lo que no salga. No, el torre de nuevo. Otro Greninja. Yo tengo un hachi, ¿cierto? Tengo un hachi en el descarte, sí, tengo un hachi ahí. Entonces, un Greninja y otro Greninja. A ver qué nos sale. Está complicado. Ya me quedo con la versión. Y vamos a hacer otra y nos vamos a quedar con... Tenía que haberme quedado con... No, o sea, con la bicicleta. Vamos a bajar al Chaymin porque nos puede matar. Y nos vamos a quedar con un... Un revive. Porque no se lo necesitaba. Y... Atacamos. Atacamos con 30. Que es más de lo que tú pegáis. Chao. Porque me evolucionan los crocs y me da salsa. Me va a salsear. ¿Qué necesito ahora? Una ultra bola. Sí, sí necesito una ultra bola. Está buscando el estadio. Un Golbat. Ya, otro Golbat. Con otro Golbat ya me mata, ¿no? 40, estaría pegando a 50. No, no me mata. Necesita. Ya. ¡Ay, no! Sello, 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 sello. ¡No! ¿Por qué me mata? No, no me mata. Sí, ahora sí me mata. Sello, 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 sello. ¡Ay! ¿Cuándo más necesitas sello? ¿Cuándo más necesitas el sello? Hay que otro sello, hay que otro sello, hermano. Puta la wea, a ver. A ver, mando un versus seeker. Ya. Creo que sacado también tantas habilidades de fuego, ¿no? No tengo tan bueno. Ya vamos a recuperar ese Milton. Y ya vamos a botar los archis, ¿no? Vamos a botar los archis. Están progresando los archis. In the hall. En el hall. Un archis. Uy, no me llamas versus doble. O sea, versus seeker. No me llamas versus seeker. No me llamas versus seeker. Me llamo una. Me llamo una. Una nomás. No, entonces me voy a botar el archis. ¿Qué voto? Un uno. No, no, lo revivo. Mejor que un ítem. No podemos. Ya, pegamos los 30. Oh, disculpen. Pegamos los 30 con el Milton muerto. Ahora nos evoluciona un gran. O sea, nos evoluciona un vampiro y nos mata al Milton gratis.
no me salga, necesito una ultra bola, por favor, masito. Por favor, masito. Por favor, masito. No. Qué lento. ¿Para qué le voy a poner adelante? Imbécil. A menos que tenga los otros vampiros, pero si no. ¿Y si tiro al Jamie la pelea? Ya. No, me voy a los 50. No, no tiene. No tiene el otro Crobat. Entonces, ¿para qué la energía del Gengar? O sea, para la energía del Crobat. No, si ya estoy echando hoy día. Hoy día, ahora. Ya, ok. ¡Ah, hueso, hombre! Y gracias, Masito, me salvaste. Pero te he portado mal hoy día, te he portado mal. En YouTube, te he portado mal. Uno. Necesito una energía. Vale, no, de verdad que no lo puedo hacer. No importa. Paico. Ya nos pillamos hace Woffer. Y ahora a pelear con puro Milton. Puro pelear Milton. Ojalá que me ataque con el Crobat para reventarlo de vuelta, de pasar. ¿Ya? Ya. Dos premios. Si yo soy ya está muerto ya. Te quedan tres premios. Yo voy a pelear con los tres premios. Ya. Bueno. Acrobat. Necesito la otra. No puedo. Acrobat. Ya, que me tu motor de pelea son los Wolfed. Así que tu motor de pelea son los Wolfed. Me cansé de carta. Compresor. Ah, voy a perder. Voy a perder por mazo, güey. Ah, no voy a perder por más. Descarto la ultra bola que ya no me sirve. Y hago H sin mejor. ¿Sí? ¿GG? No. No vas a sanar, hermano. No vas a naipe, hermano. Tenía que revivir un uno. Un gambazo para ti. Sí, tenía que revivir un uno para ponerle la. ¿Y por qué no la cinta fuerte ese weón? O sea, ¿por qué no la cinta fuerte al Wofford? 50 ya ahoga. Tira el Wofford a pelear ese weón. Wofford que venga va a ser salseado. Oh, mantenimiento. Hermoso mantenimiento. Ya 80.
Se avanza, weá, ya, no importa. A ver. Tengo el iPhone. ¿Quién es mi mayor problema hasta el momento? El Milton. Sí, lo van a pegar de 30, no, pues Milton ya me está pegando de 100. ¿Gigi tú o Gigi yo, viejo? ¿Ah? ¿Dónde está la? ¿Cuál es esa la pregunta? ¿Gigi tú o Gigi yo, viejo? ¿Ah? ¿Qué onda? Say hello. ¿Tiene los waffles de la pelea? Por motherfucker. Te quedan 80. Me encanta decir. Ya. Brígido. Ciento noventa, 100, 110, 120, 130, no necesito la energía, weón. Ver, 50. Vamos a ver. Sé que esa carta es una energía. Sé que esa carta es una energía. ¿Ya? Pero yo solo te soporto. ¿Ya? Ataca, pues. Vamos, ganamos. Vamos. Vamos, ganamos. Ganamos. Ganamos sin mazo. Espérate, estoy ocupado, el tiro va bien. Ya. Vamos, ganamos. Ahí le digo que GG él o GG yo. Y ahí con el último ataque de Milton. Hola, Ana, a ti. ¡Ganamos! Hola. No, ya gané ya. ¡Woo!
Boom chakalaka. In your face, motherfucker. Te gané. Hermoso. Ah. Costó. Lo bueno es que, como me estaba pegando con el Crobat, yo le ponía los contadores al Wofet, así que, cosa que el Wofet llegara adelante, ¡pah! Se ha reventado. Ya, con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Después de esta emocionante batalla, nos quedamos sin mazo. Espero que les haya gustado. Suscribirse para más. Like si les gustó. Comentarios aquí abajo. No muestro mi cara porque soy horrible. Así que eso. Próximamente vamos a tener una colaboración con otro youtuber que está subiendo unboxing y apertura de cartas. Pero con él vamos a tener un duelo. No creo que use el Turbo Greninja, porque ya lo mostré. Mostré su falencia, mostré su fortaleza. Así que eso. Eso, chiquillos. Nada más, nos despedimos. Hasta la próxima.